La empresa UNE es una entidad que pertenece al sector público, por lo tanto, los concejales de Medellín realizarán control público para lograr mejorar su mal servicio, no solo en la ciudad de Medellín, sino en todo el país. Además de eso, haremos unas serias denuncias conforme las actuaciones de UNE en varias aristas. Primero, en su compromiso con la seguridad de la ciudad. Aún no se comparte la señal de video de las cámaras de fotodetecciones para la empresa de seguridad urbana y para la ciudad de Medellín. Son más de 1 millón de fotodetecciones que pueden ser articuladas, por ejemplo, en planes candado para la Policía Nacional en contra de los criminales, raponeros, en fin. Pretende con este debate es que la empresa internacional UNE mejore su estándar de calidad para que las empresas que son partícipes de esta entidad estén satisfechas con el servicio que se les está prestando, ya que en repetidas ocasiones se han recibido varias denuncias del mal servicio de la empresa. Otra situación que queremos revelar es una contratación ilícita de uniformes. Considero que es ilícita, ya que como una entidad pública hace una oferta para contratar uniformes de Emtelco, que es una de las filiales de UNETIGO, y efectivamente gana la más costosa, y no solamente eso, sino que no cumplía con los requerimientos. Será citado el presidente de la compañía, Marcelo Cataño, para que rinda explicaciones sobre cuál es el acompañamiento y para determinar si los trabajadores de la empresa se encuentran a gusto o no.